Good evening. Hello, how are you? How was your day? My day is very funny. Oh, really? What happened? With my studying student, me como. That's good that you are enjoying. I'm teacher. Are you're with a, you are a teacher too? Yes, I'm teacher. Where are you a teacher? What? Where are you teaching? Where are you teaching? ¿Dónde da clases? En la parvularia, docente parvularia. Ah, esos son los que ahí sí. Ahí sí, no hay dos tías iguales con esos niños. Ah, no. ¿Esa public school or private? ¿Es escuela pública o privada? Escuela pública. Ah, okay. Es pública. Con niños de 5 años. Y hay desde cuatro, ¿verdad? Sí, hay desde 4. Cuatro, cinco Y 6. y seis. Y después se pasan a primer grado. A primer grado. Have we finished unit 2 o section 2? ¿Habíamos terminado la sección 2? No me acuerdo. Sí, ¿verdad? Bien. Sí, ayer finalizamos. ¿Terminamos con todo y los ejercicios? Sí. Sí. Yes, teacher. Ok, entonces empezamos ya con... Teacher, dígame. con el problema que le dije ayer de que pasaba con lo... cada vez que leía una partecita y la pasaba y no se marcaba. Ajá. Usted me dijo que reportara en la tarde, ¿verdad? O sea, entonces yo intenté hacerla con la otra, a ver si me pasaba lo mismo para reportar y ya no me pasó. O sea, ya me fue bien. Entonces no reporté. O Pero sea, solo lo hice. revise el anterior, que todo Sí, esté y, bien. sí, revisé y también donde va como que la ponderación de cuánta nota llevo y sí me sale todo. Ah, vaya, magnífico. Entonces no hay problema. Sí, porque ahora nada menos me dieron reporte. Aquí en este grupo solo dos personas que como que no han completado, no habían completado cuando les revisaron, pero a una de ellas sí me dijo que ya completó. O sea, les están revisando, por favor, ¿verdad? No, no se atrasen, adelanten lo más que puedan, porque no quisiera que tuvieran problemas de que los fueran a sacar. ¿Verdad? Supuestamente para este día tienen que haber terminado ya todos los ejercicios hasta la sección 2. En nuestro caso les dije que íbamos un poquito adelantados, ¿verdad? Porque terminamos ayer, ¿verdad? Pero parecía que no todos iban al mismo nivel. Entonces, you have to keep up. The path.
tienen que llevar el paso, ¿verdad? Now, this is lesson 5. It's day 5. We have been studying about there is and there are. Repeat after me. There is a sofa. There is a sofa. There isn't any chair. There isn't any chair. Is there any table? Is there any table? There are some chairs. There are some chairs. There aren't any curtains. There aren't any curtains. Are there any armchairs? Are there any curtains? Ok. Entonces, sobre eso habíamos estado viendo la última clase. Y ahora necesito que alguien me ayude a leer el objetivo de esta lección. Yo tengo problemas. Dígame. Del internet. Ok, voy yo. By the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities that different jobs do. Okay, thank you very much. Entonces, vamos a ver vocabulario sobre trabajos y también las actividades que hacen esos trabajos. Alguien estaba hablando ahí de que tiene problema con el internet. No se preocupe. Aldo. Hello. No me pueden escuchar bien. Voy a cambiar. No, sí se escucha. Sí se le escucha bien, Ticha. Ah, se me escucha. Entonces, sí. Tal vez, doña Elsa, tal vez necesita usted subirle volumen. No puedo escucharla. Quizás hay problema de señal. Ah, los otros dicen que sí me escuchan. No, yo sí le escucho, Ticha. Hasta Elsa escucha. Ok. Entonces, yo creí que eran problemas con mis audífonos, pero si los demás me escuchan, ha de ser problema de ella, pero no se preocupe. Después... Pero ahorita sí ya la estoy escuchando. Ok, si no escuchan bien en el momento, ustedes se van al video y ahí en el video escuchan todo bien. No hay problema. Bien, déjenme decirles que hay una diferencia entre jobs y professions, ¿verdad? Porque muchas veces hay gente que estudia una cosa y trabaja de otra, ¿verdad? Yo tuve por lo menos 3 profesores que yo conocí de inglés que eran ingenieros. O sea que, por cierto, fueron los que revisaron mi tesis de licenciatura. En la tesis de licenciatura de inglés, los 3 que iban ahí, que fueron los que me revisaron, los 3 eran ingenieros. Uno era ingeniero aeronáutico, que también fue el que era mi asesor de tesis. El otro era ingeniero civil y la otra era ingeniera industrial. Total, que todos eran ingenieros y trabajaban de dar clases de inglés. ¿Verdad? Así que profession es una cosa y jobs es otra cosa. Es más, usted puede tener un trabajo porque tiene las habilidades, ¿verdad? Digamos, hay gente que es carpintero, que eso no se aprende, se podría decir, yendo a la universidad. Usted aprende carpintería, se va a una carpintería a aprender a ser carpintero. O lo hace hoy, también se puede aprender muchas cosas por medio de tutoriales de YouTube, ¿verdad? Entonces, pero hay cosas que se aprenden haciéndolas y hay cosas que se aprenden didácticamente estudiando, ¿verdad? Por ejemplo, la diferencia entre lo que es un cook, un cocinero,
yo soy cocinera, pero mi hijo, el segundo, él es un chef, ¿verdad? Aunque él me dice que no, que él es cocinero también. Pero yo digo, no, tú estudiaste en la universidad, tú eres un chef. Y me dice que no, que el título de chef se gana ya en el trabajo. O sea, el chef es un puesto al que él tiene que llegar ya desempeñándose en el trabajo, ¿verdad? Entonces, pero para mí, él si fue a estudiar a la universidad, es un chef. Pero él dice que no, que ya en el trabajo se va a ir ganando ese puesto. Entonces, tenemos, ¿verdad? Ah, aquí hay algunos jobs, ¿verdad? Repeat after me, receptionist. Receptionist. Doctor. 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 A receptionist. A receptionist. A doctor. A doctor. A doctor. A nurse. A nurse. A pilot. A pilot. A flight attendant. A flight attendant. De un tiempo para acá se les empezó a decir flight attendant. O sea, antes se les llamaban stewardess. Azafatas. Ajá. Antes se les llamaban stewardess. Pero de un tiempo para acá le dicen flight attendant. Está como las secretarias, ¿verdad? Las secretarias dejaron de llamarse secretarias y se llaman auxiliar de no sé qué. Asistente. Asistente, eso, asistente, gracias. Ahora, ¿hay alguien que tiene ahí sonido de fondo? ¿Se pone en mute, por favor? Gracias. He's a musician. A musician. A musician. A singer. A singer. A judge. A judge. A police officer. A police officer. A lawyer. A lawyer. A lawyer. A cook. Con respecto a police officer, desde que antes se le llamaban policeman, pero cuando empezaron a llegar también police woman, entonces prefirieron cambiarles a llamarles police officer, porque así solo tienen que decir he or she, ¿verdad? Y mantiene police officer. Porque yo me acuerdo que antes se le decía policeman, porque era un trabajo que normalmente desarrollaban hombres, ¿verdad? Now, repeat after me. He is a receptionist. He is a receptionist. He is a doctor. She is a doctor. She's a nurse. She's a pilot. She's a pilot. She's a flight attendant. She's a musician. She's a singer. She's a judge. He's a police officer. He's a lawyer. He's a cook. He's a waiter. Aquí quiero que se fijen en algo. Este waiter es un hombre que sirve mesas. Y mesero. Waitress es una mujer que sirve mesas. O sea, cada uno tiene su forma de escribir en el inglés. O sea, el mesero, waiter, mesera, waitress. ¿Verdad? Bien. He's a salesperson.
He's a silent person. He's a cashier. She's a security guard. She's a security guard. Okay. ¿Alguna duda o consulta con respecto al vocabulario? No. ¿No? Ah, por cierto, este stewardess es para mujeres. Para hombres es steward. Y este, yo creo que por eso, desde que empezaron, porque antes era así como el police man, ¿verdad? Que la mayoría eran solo hombres. Los stewardess, la mayoría eran solo mujeres al principio. Después empezaron a poner hombres y yo creo que por eso le cambiaron el nombre y lo pusieron a flight attendant. Mejor, ¿verdad? Bien, ahora. Las personas tienen lugares de trabajo y tienen actividades que hacen en su trabajo. Entonces, por ejemplo, hay personas que trabajan in a hospital. I repeat, in a hospital. In a hospital. In an office. In a office. In a store. In a store. In a hotel. In a hotel. Y aquí este, las actividades que pueden realizar. Where's uniform? Where's uniform? Is sitting on the aquí. Sitting. Un plumón, un lápiz. All day long. Uyo. He's talking with the people. A ver, a ver, a ver. He's talking with the people. Como de él aquí lo anda, pero ese no es purula. ¿Hay alguien por ahí que está hablando con su hijo o hija? Este, pónganse en mute cuando estén con otra persona, please. Gracias. Bien. He's standing all the time. He's standing all the time. Handle the money. Handle the money. Works at night. Works at night. Give tickets or fines. Vale, este fines son multas. Okay. Fines son multas. Okay. ¿Alguna duda o consulta con respecto a vocabulario? Este, hay alguien que se está movilizando mucho y hay interferencia con el micrófono. Gracias. Bien, entonces, este, ¿alguna duda o consulta con respecto al vocabulario hasta ahorita? Yo, teacher, el último que dice tickets. Tickets. Se refiere es como de parqueo. Sí, ajá. Ticket de parqueo o de cualquier otra cosa. Y el de multa se refiere como a un oficial o de tránsito, como acá en El Salvador, ¿no? Ajá, así es. Multa. Gracias. Ok. Bien. Entonces, este vocabulario con respecto a también lo que son las jobs, ustedes van a tratar de hacer sus propias oraciones, ¿verdad? Este, usando el vocabulario de los jobs, el vocabulario de los places, en the activities. Por ejemplo, a receptionist. Un recepcionista podría trabajar
tanto en un hotel como en un hospital, ¿verdad? O sea, hay recepcionistas también en los hospitales. Entonces, vaya. He is a receptionist in a hotel and he is talking with the people, ¿verdad? Entonces ahí estamos usando todo, estamos usando los jobs, estamos usando el lugar y estamos usando qué es lo que hace. Si un recepcionista atiende a las personas, ¿verdad? Entonces quisiera que verbalmente tratáramos de hacer ahorita oraciones utilizando estas cosas. Si quieren, consíganse un su lapicito por ahí y les dije que trataran de mantener cuaderno para que escriban sus oraciones. Les voy a dejar aquí un ratito esto para que ustedes escojan qué es lo que quieren hacer. Cada uno por lo menos una oración o dos, usando el job, el lugar de trabajo y la actividad que hacen. She's a doctor. Mm-hmm. She's a doctor. She works. Mm-hmm. He's a doctor. He works. He works in a hospital. Uh-huh. And he works at night, ¿verdad? Pueden decir que trabaja en la noche. Pueden decir que trabaja fuerte, ¿verdad? He works hard. Bien, vaya, ¿ya están listos? Vaya, ¿voluntarios para leerme sus oraciones? Teacher, una pregunta. Dígame. ¿El security guard se puede usar para hombre y mujer o solo para mujer? Para hombre o para mujer, para ambos. Ok, ok, thank you. Entonces yo lo tengo ya, ¿se lo puedo decir? Sí, dale. Ok, for example, he is a security guard, he works in a bank, uh-huh. He is standing all day. Standing. Okay. Perfecto. Mire que ella puso otro lugar que no habíamos puesto, de bank. Ajá. Por aquí dice Brenda, Antonio is a chef in the Gold Street Restaurant. Ajá. Perfecto. Por ahí alguien dijo también que Marisela is a nurse in the hospital. My father is a teacher. He works in the school. Mm-hmm. Miren, ya ven que ya van haciendo sus propias oraciones. Me llega. ¿Alguien más? Los que escriben aquí en el chat, me imagino que no se conectan porque tienen problemas de sonido. Por eso se los estoy leyendo yo. He is a firefighter. He saves lives. Vaya, puso otro profession también. Aquí otro job. Carmen Elena, diga. He is a cook in a hotel, work hard. Okay, thank you.
The doctor works in the hospital for 24 hours. Cierto, así les toca, pobrecitos. ¿Alguien más? ¿No? Bien, pero aquí ya varios han dado sus aportes. Muchas gracias. My mother is a lawyer and she works in the court. Bye. Chévere. Teacher, dígame. She's a nurse working in a hospital. She's a nurse and she's working in a hospital. Excellent. Now, aquí tienen los ejemplos que tenían en la plataforma, ¿verdad? The doctor works in a hospital. Repeat, please. The doctor works in a hospital. The doctor works hard. A cashier works in a store. A cashier handles money. Y esto es lo que estamos haciendo ahorita, ¿verdad? Estamos compartiendo nuestras propias oraciones. A ver, I am a cashier and work in a bank. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces vamos a ir al knowledge check en la plataforma. Bien. Entonces, ya hicieron este knowledge check 3.2. No. Los que no lo hayan hecho, se ponen a hacerlo, por favor, ahorita. Como les dije, ¿verdad? Les están revisando que estén trabajando. Y mejor tenerlo ya, de que si no lo han hecho, lo hagan en el momento que estamos en clase. Así ustedes van adelantando en su plataforma. Pero recuerden siempre ver los videos, porque los videos es donde les están explicando. Y si usted no mira el video completo, no le aparece el chequecito verde. Entonces le aparecería como que no ha completado la plataforma. Los videos que les aparecen en la plataforma, porque esa es su clase. O sea que lo que yo hago a esta hora con ustedes es solamente verificar que estén haciendo los trabajos, que estén, si hay alguna duda o consulta con respecto al material que vieron en la plataforma. Y algunas veces les amplío cierta información de la que está ahí en la plataforma. Pero básicamente, la clase usted la recibe en la plataforma. Por eso hay alguien por ahí que ya incluso ya terminó todo. Y dicen que ya, como que ya está su certificado arreglada la fecha. Revise si ya está arreglada la fecha y lo imprimo, ¿verdad? A ustedes creo que todavía no les aparece porque tienen que tener completado por lo menos el 80% de la plataforma para que les aparezca el certificado. A él le apareció porque ya había terminado. Bien.
Look at the pictures and answer correctly about the profession of each one. Remember, capital letters are necessary. ¿Verdad? Entonces ahora dice, aquí está el número, number one is receptionist, number two doctor, and number three nurse. Entonces, number one, what's his job? Entonces es receptionist. He's a receptionist. Number two, what's her job? Acuérdese que his es para él y her es para ella. Entonces, a la hora de responder, usted, si le preguntan por his job, tiene que poner he is o el nombre del hombre, ¿verdad? Si aparece. Y what is her job, tienen que poner she, ¿verdad? She's a doctor. And what's her job? She's a nurse. ¿Ok? Esos eran los ejemplos. Entonces ahora tenemos el number four, pilot. En number five, it's a flight attendant. Flight attendant. ¿Verdad? Entonces, number four, what's his job? He's a pilot. He's a pilot. ¿Verdad? Number five, what's her job? She's a flight attendant. Acuérdese que aquí, como el punto ya está aquí en lo de la oración, a la hora de escribirlo no le tiene que poner el punto, si no se lo toma mal. Creo que aquí arriba les decían que no había que poner el punto. Remember, capital letters are necessary. Sí, aquí dice, el punto final en este caso no es necesario, ya está colocado. ¿Ve? Entonces vamos con el otro, que six is musician and seven is singer. What's his job? He's a musician. What's her job? She's a singer. ¿Estamos bien? Acuérdense que deben de usar la apóstrofe, o si no, mejor poner he is, ¿verdad? Si no van a poner la apóstrofe, porque algunas veces ponen acento en vez de apóstrofe, y no es lo mismo. Vamos con el siguiente. Aquí tenemos three. Number eight, judge. Number nine, police officer. And number 10, lawyer. Now, repeat after me. What's her job? What's her job? What's her job? She's a judge. She's a judge. What's his job? He's a police officer. What's his job? What's his job? He's a lawyer. He's a lawyer. Entonces aquí tenemos tres más. 11, cook or chef. 12, waiter.
13 waitress. Este, déjenme explicarles algo. ¿Se han fijado que los chefs ocupan esos sombreros así? Tengo entendido que entre más alto es el sombrero, es más alto el rango del chef, ¿verdad? ¿Se han fijado que hay unos que los ocupan incluso como que fuera más pegadito? Entonces esos son los cooks, esos son los que van entrando, ¿verdad? Entonces, what's his job? What's his job? He's a chef. What is his job? He's a waiter. What's her job? She's a waitress. Cashier. Salesperson. Security guard. What is his job? He is a salesperson. What's her job? She's a cashier. She's a security guard. Entonces lo mandamos y ya estuvo. Este, espero que se estén poniendo al día los que no habían hecho estos ejercicios, que aprovechen de hacerlos mientras estamos conectados. Así ya no tiene, si no había visto las cosas, después se regresa a verlas, pero ya tiene hecho los ejercicios. Ya va adelantando, ¿verdad? Este, vamos con el siguiente. Bien. ¿Alguien que me lea el lesson objective 3.3, please? By the end of the class, you will learn to sound well when for present WH questions. Okay, thank you. Vaya, este, aquí los que ya vieron el video se pudieron dar cuenta de que este hay una forma que les ponen ahí, les ponen un videíto para que vean cómo es la pronunciación. Este, esos tipos de videos les recomiendo que los pongan una y otra vez y los repitan, ¿verdad? Ustedes también, para que vayan acostumbrándose a la pronunciación. Entonces, reduction of do and does, ¿verdad? Aquí se los puse unidito. Esto se lo puse entre paréntesis, entre comillas, porque no se escribía así, sino que se les escribía así para que anda a entender que va como más unidito a la hora de pronunciar. Por eso es que se dice reduction, ¿verdad? Entonces aquí lo leemos normal. Where do you work? Y el otro sería where do you work, ¿verdad? O sea, como más a la carrerita.
¿verdad? What do you do? What do you do? Where does he work? Where does she work? ¿Verdad? No, perdón. Does he work? Where does he work? Okay. O sea, va que deja menos espacio entre cosa y cosa, va como unidito de una vez. Entonces, eso se llama reduction, ¿verdad? Y en español también lo solemos hacer. Más que todo, ¿se acuerdan cuando los ponían a que contaran cuántas sílabas habían en los poemas y todo eso? Y habían ciertas, cuando terminaban en vocal y iniciaba el otro en vocal, que se hacía la unión. Entonces, lo mismo eso se hace también en inglés, ¿verdad? Entonces, como contractando las cosas. ¿Hicieron ustedes ese ejercicio? ¿O todavía no lo hicieron? Yo todavía no lo he hecho, teacher. Bye. Cuando lo haga, aprovecha hacerlo varias veces y lo repite para que le vaya ayudando con la pronunciación. ¿Verdad? Entonces, aquí hay otras reductions. Where do they work? Repeat. Where do they work? 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 What do you do? What do you do? What do you do? What do you do? What does he do? What does he do? What does he do? What does he do? What do they do? What do they do? What do they do? What do they do? Thank you, ¿verdad? Entonces ahora, como ya terminamos con lo que era para la clase de ahora, porque acuérdense que les comenté que íbamos a ver menos material en cada una de las clases ya a partir de la 3. Me van a hacer el favor y van a sacar el material que les mandé de los verbos irregulares y de los verbos regulares. ¿Verdad? Entonces, vamos a trabajar con eso, ¿verdad? Esto yo se los puse en el WhatsApp. Me imagino que ya todos los tienen. Si los tienen impresos, mucho que mejor, ¿verdad? Y si no los han impreso, aunque lo sea así en su ordenador o en su teléfono, como usted lo tenga, ¿verdad? Lo vamos a trabajar. Bien. ¿Con cuál quieren empezar? ¿Con los regulares o con los irregulares? Con los regulares, vaya. Acuérdense que les dije que entre los irregulares y los regulares, la diferencia es que en los irregulares, el infinitivo o presente o base es diferente al pasado y al pasado participio, o todos son iguales, como en el caso de could, y el otro caso sería put, ¿verdad? Que son todos iguales. También creo que está read, pero la diferencia de read es que todos se escriben iguales,
pero se pronuncian diferentes. Por ejemplo, es read, read, read. Eso es con respecto a los irregulares y eso se nota solamente a la hora de estar haciendo el pasado y el pasado participio. En el caso de los regulares, que son los con los que quieren que empecemos, el pasado y pasado participio es igual, por eso es que están aquí unidos. Dice past, past participle. Son iguales y lo único que cambia entre ellos, o sea, todos terminan en ED, todos terminan en ED, y lo único que cambia es que el sonido es diferente. Si se fijan aquí en el sonido, dice que termina ID, D, y T, ¿verdad? O sea, ID, D y T son los tres tipos de sonido que se dan en ¿cómo se llama? En los verbos regulares. Y yo se los puse ahí para que usted se vaya ubicando. También les puse el significado ahí en la cuarta columna. Entonces, son 60 verbos por página. O sea, son 60 de regulares y 60 de irregulares. Entonces, algunas veces podemos estar trabajando con estos verbos como para reforzar otras cosas. ¿Se acuerdan que yo les dije que en lo que era el presente o la forma infinitiva, trataran de aplicar las reglas, las tres reglas de cómo es que se hace lo de los verbos, o sea, en tercera persona de singular? Entonces, si no lo ha hecho, no se preocupe, lo vamos a hacer ahorita. Si los tienen impresos, ahí a la par pueden ir poniendo cómo es que se hace. Vaya, vamos a reforzar las tres reglas. La primera regla era que a la mayoría de los verbos solo se les agrega S. Que los verbos que van a cambiar son los que terminan en O, SH, CH, C, X y Z, ¿verdad? Entonces, vamos a buscar primero si hay verbos que terminen en alguno de esos. A ver. Vaya, tenemos el que termina en Y, ¿verdad? Precedido por una consonante. Está deny, ¿verdad? Entonces este deny, el cambio que sufre es que cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Entonces todos estos anteriores solo se le agrega S, porque ni terminan en O, ni en SH, ni en CH, ni en nada de eso. Entonces, a todos estos que están aquí, se les agrega solo S. Por ejemplo, repeat after me, avoid, avoids. Avoid, avoids. Arrive, arrives. Arrive, arrives. Answer, answers. Answer, answers. Advice, advices. Advice, advices. Accept, accepts. Accept, accepts. Believe, believes. Believe, believes. Belong, belongs. Belong, belong, belongs. Boil, boils. Boil, boil. Born, borns. Born, born. Call, calls. Close, closes. Close, closes. Change, changes. Change, changes. Check, checks. Check, checks. Clean, cleans. Clean, cleans. Climb, climbs. Climb, climbs.
Complete, completes. Complete, complete. Complete. Deny, denies. Deny. Acuérdense que ahí se le cambia la Y por I latina y se le agrega ES. Vaya, dub, dub. Dub, dub. Drop, drops. Drop, drop, drop. Dream, dreams. Dreams. Damage, damages. Damage, damages. Excuse, excuses. Excuse, excuses. Earn, earns. Earn. Explain, explains. Explain. En este caso, si se dan cuenta, termina en Y, pero está precedido por una vocal, no por una consonante. Entonces a esta solo se le agrega S. Employ, employees. Employ, employees. Feel, feels. Feel, feels. Follow, follows. Follow, follows. Vaya, este sí sufre el otro cambio. A este se le agrega ES. ¿Por qué? Porque termina en SH. Entonces, finish, finishes. Finish, finishes. Gather, gathers. Gather, gathers. Help, helps. Help, help, helps. Hurry, bueno, este es otro que sí cambia porque termina en Y pero está precedido por una consonante. Entonces cambia la Y por I latina y se le agrega S. S, perdón. Bien, este, vamos con el siguiente. Hi, hi, solo se agrega S. Happen, happens. Invite, invites. Invite. Improve, improves. Improve. Invest, invests. Invest. Tienen que hacer que se escuche esa S al final. Invest, invests. Invest, invest. Excelente. Introduce, introduces. Introduces. Ignore, ignores. Ignore. Vale. En este caso termina en S, así que aquí se le agrega ES. Kiss, kisses. Kisses. Love, loves. Love. Like, likes. Like. Espérense que los estoy haciendo sufrir por gusto. Se me había olvidado que se puede subir el. ¿Está bien así o lo hago más grande? Sí. Así está bien. Así está bien. Disculpen yo. Como yo leo bien. Como acabo de cambiar lentes. Bien, este, si no es a uno de ustedes que lo vi que estaba así con todos los ojos así, dije, no miran bien, dije, se me había olvidado que se le podía subir aquí. Vaya. Learn, learns. Learn. Live, lives. Live. Love. Vale, aquí este termina en CH, así que a este sí se le agrega ES. Lunch, lunches. Lunch. Este es así como cuando usted tira un rocket, ¿verdad? O sea, lunches. Lock, locks. Locks. Look, looks. Land, lands. Land. Vale, este termina en Y precedido por una consonante, se le cambia la Y por I latina y se le agrega S. Sí.
Mary, Mary. Mary, Mary. Mary. Este termina en S, se le agrega ES. Miss, Mrs. Miss, Miss, Mrs. Mrs. Male, males. Male, male. Notice, notices. Notice. Needs. Needs. Open, opens. Open. O-O's. Own-owns. Aquí en O, esto es deber, así como cuando le debe dinero o le debe alguna, se le hicieron algún favor y usted le debe, ¿verdad? ¿Cuál, teacher? Entonces, ¿verdad? Y own es poseer. Own. O sea que con el cambio de la E por N, cambia totalmente el significado, ¿verdad? Own es deber y own es poseer. Okay. Vale, entonces este termina en S, así que se le agrega ES. Pass passes. En el caso de play y de pray, ambos terminan en Y, pero están precedidos por una vocal, así que solo se le agrega S. Pray, play, plays. Pray, prays. Y park, parks. Solo se le agrega S. Parks. Vale. ¿Alguna duda o consulta con respecto a estos verbos? Como les digo, estos no son todos, son una pequeña muestra. Acuérdense que de regulares son 600, o sea que son 10 veces esto, ¿verdad? Pero yo creo que ni los gringos ocupan todos los verbos. O sea, uno tiende a buscar los que más se utilizan. Y estos que yo les he dado aquí son los que más se utilizan, ¿verdad? Hay muchos otros, pero estos son los que más se utilizan. Estas listas no las vayan a desechar, porque en su momento las podemos utilizar para hacer entre nosotros oraciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, de todos estos verbos, porque los verbos son acciones, ¿verdad? Ustedes pueden sacar para hacer oraciones con lo que acabamos de ver de las profesiones, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un abogado, ¿verdad? O un juez le puede aconsejar a usted, ¿verdad? Le puede dar un advice, ¿verdad? Un cocinero puede poner a hervir cosas, ¿verdad? Boil. También un cocinero que se descuide puede quemar la comida, ¿verdad? Burn. Los recepcionistas pueden llamar, make a call, ¿verdad? Un cajero puede cambiar, ¿verdad? Cambiar cheques o cambiar también billete, ¿verdad? Cuando le da el cambio. Un cocinero también asea, ¿verdad? Normalmente los cocineros lavan todo lo que es la cocina y los utensilios antes de utilizarlos y después de utilizarlos. O sea, hay dos momentos para lavar las cosas, antes y después. A ver qué más. Eso de explicar, un profesor le explica, ¿verdad?
También un abogado le puede explicar, o un juez. Incluso un police officer le explica, ¿verdad? Mire, le voy a poner esta multa porque usted estaba manejando a, qué sé yo, 110 en un área de 80, ¿verdad? Entonces, hay quienes le explican. Entonces, a ver qué más. ¿Ve? Aquí hay diferentes verbos que ustedes pueden utilizar, ¿verdad? A la hora de hacer oraciones. ¿Alguien que quiera hacer alguna oración con respecto a lo que hemos estado viendo de la clase de hoy, utilizando además estos verbos? Para que vean que se usan, ¿verdad? Alguien está escribiendo. The waitress cleans the table. Excellent. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Miss es extrañar. Peter plays video games. Ajá. Another one, the doctor needs to rest. The doctor needs to rest. Sí, ¿verdad? Más que todos los que están trabajando ahorita con tanta pandemia. Sí. ¿Verdad? Por ejemplo, podría decir, the security guard locked the door. ¿Verdad? ¿Se han fijado que en los bancos usted quiere entrar y está cerrado porque le tienen que permitir entrar? Entonces, casi siempre el guardia. El seguridad está cerrando la puerta. Está cerrando la puerta. Entonces, eso significa lock. Cerrar así como con llave. O sea, y close. ¿En qué se diferencia con lock? Usted puede tener cerrada una puerta y no estar con llave. Dice la diferencia, que está con llave, es lock. Ajá, porque vaya, yo puedo solo cerrar una puerta y me la abren, porque no le han puesto llave. Entonces lock es como echar con llave o poner un candado. No, con más seguridad. Exacto. Que no se pueda abrir fácil. Sí. Gracias. Ya sabes. Otro podría ser the chef burns the cook. Ajá. The chef burns the meal or the the mark burner. The cook. The meat. Sería the meat o también podría ser the meal, o sea, M-E-A-L, que es la comida.
¿verdad? ¿Alguna otra que se les ocurra por aquí? Dice que aquí ya están haciendo ustedes sus propias oraciones utilizando otras cosas que tienen a mano. ¿Se dan cuenta? Ajá. Tal vez a law need the laws. A lawyer. A lawyer need the laws. Need the law. Ajá. O sea, un abogado necesita las leyes. ¿Está bien? Correcto. Perfecto. ¿Algo más que se les ocurra? ¿Nadie? Bien. Entonces, con esto terminamos. Hemos hecho los verbos regulares. Para otra ocasión vamos a hacer los verbos irregulares. Y muchas gracias, ¿verdad? Los felicito. Los felicito porque ya cada quien está utilizando sus propios para hacer sus propias oraciones, y ya eso ya es una gran ventaja, ¿verdad? Muchas gracias, nos vemos mañana. Sigan trabajando en sus plataformas, no se atrasen, les están revisando, ¿verdad? Me mandaron ahí a decir, se me cuidan, Dios me los bendiga. Thank you, teacher. Thank you. Good night. See you tomorrow. Thank you. Bye bye.